Salí de mi casa directo a una orquesta, porque mi mamá como era cantante ya estaba la cuestión de que yo cantaba, bueno, no hubo puente, yo salté a una orquesta internacional, estuve 5 años con ellos y luego me llevó un manager de la orquesta de Melódico y me fui a Caracas durante 10 años. Después estuve en los Estados Unidos y en varias partes de Europa cantando con diferentes orquestas. Luego regreso para la muerte de mi mamá, que hace 18 años, y entonces hago trabajo esporádico con Pacho, no tanto con ellos fijos, pero por la historia musical que tengo con ellos y unas cosas que grabé con ellos, pues los acompaño en varias oportunidades. ¿La orquesta de Pacho volvió a grabar? No ha vuelto a grabar, es una lástima que no haya grabado. ¿Pacho en qué año murió? Pacho murió, te voy a decir, harán 87. Sí, más o menos 87. Yo no estaba aquí cuando murió, pero sí sé que murió.